Lubin Merlano ha sido por años un agente de trámites relacionados con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja y desde el pasado martes, según él, afirma que no se prestan los servicios de esa dependencia oficial. Para los usuarios de Tránsito de Barranca Bermeja, le informamos que desde el día de ayer se encuentran fallas en el sistema del CIOT, la concesión que tiene el sistema de tránsito de Barranca Bermeja, esperando una solución pronta de este consorcio para la ciudadanía de Barranca Bermeja. Devinson Gómez Martínez, titular de esa dependencia, ha manifestado que la concesionaria de estos servicios ha informado que presentan fallas en las conexiones de la red debido a una situación de seguridad y control de dicha red. En esa información, la concesionaria presenta excusa a los usuarios.